Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos al viernes, bienvenidos al fin de semana. Esto es Pantalla Clásico, un clásico de tus tardes. Hoy, ¿qué tardecita te propongo? Es un pantalla express, te diría. Un pantallita más chiquito, más cortito. Pero te digo, no te podés perder lo que viene hoy. Esta noche pelea mi amigo el Perca. Es probable que me suba al ring de bomberos voluntarios, ¿eh? Hoy a las 9 de la noche, va, yo voy a hacer la de semifondo. Después pelea el Perca, yo voy a hacer la de semifondo, ¿eh? No, ni le pregunto qué opina, diré. Ni le pregunto qué opina porque no quiero ni saber. Hoy de tenemos, bajo fondo. De bajo fondo. Hoy tenemos música de la mejor del mundo, de la magia de unos genios. Son cuatro. Pero hay uno que le dimos el olivo porque yo me voy de gira con los muchachos. Le avisaron ya. Ahora después le voy a preguntar si le avisaron al baterista que... Que bueno, va a tener que dedicarse quizá a la televisión, porque yo decidí dedicarme a la música. Diré, mire, que hoy vine como acalorado, a pesar de la lluviecita y del fresco, vine como acalorado, por eso me saqué el cardigan, ¿vio? Los cardigans. Sí, me parece que vino acalorado, porque de último momento me llega la noticia que el baterista estaba hablando con el doctor González. ¿Con el doctor? ¿Pero cómo? Cuando usted le dijo que se tenía que dedicar a la televisión, ahí nomás lo llamó. ¿El doctor Serrucho González, el baterista? Sí, no sé, me dijo, usted que es un gran productor, me dijo, yo escuchaba la conversación. Sí, Sergio, el baterista de la banda que voy a presentar ahora, no te haga el canchero, ya en un ratito, después te voy a llamar por teléfono. Bueno, diré, le muestro la pincha de siempre de Kevin Bariloche, mire qué camisola, uso así, vio, soy un fashion, un muchacho casual, un muchacho Kevin, por eso los uso así, viste, todo canchero. Bueno, Mitre 456, donde convive la onda y la moda para chicos y grandes, también para mujeres, y hay de todo en Kevin Bariloche, que te atienden bárbaro. Acordate que ayer arrancó y hasta el domingo está el plan ahora 12 cuotas sin interés en Kevin Bariloche. Bueno, anda de parte mía. Le mando un saludo grande a mi amigo Sandro, del barrio de Ñereco, en la calle Berenbrugen. Sandro, taller de chapa y pintura, genio total, capo de los capos, pero del mundo de la pintura, y el único en la ciudad certificado con certificación CESBI. O sea, lo voy a llamar por teléfono y que nos cuente él al aire qué es la certificación CESBI. Es una catalogación muy, pero muy importante. Y te digo, el único taller en la ciudad que lo tiene. Trabaja, te iba a decir, con todas las obras sociales, ¿no? Con todas las compañías de seguros. Eso te da, entre comillas, más seguridad a la hora de llevar tu vehículo a embellecerlo. ¿Por qué no? Bueno, ahí está en pantalla la dirección y el teléfono de taller de chapa y pintura Sandro. Un saludo a todos los amigos de PAL en las dos direcciones. Como siempre, capos de los capos. Gracias por acompañarnos. Y ahora sí, diré, no le voy a pedir noticias del día, nada. Hoy, tarde de música, tarde de magia musical, aquí en pantalla, en exclusiva, tocan, ellos son Pablo, Yacú, Julián y Sergio, que hoy no le dimos el olivo. En cualquier momento yo me sumo a la banda, pues nos vamos a ir de gira. Señoras y señores, hoy, tarde exclusiva para escuchar, ¿por qué no?, algo de magia, algo de blues. El orgullo, el placer de presentar a Vinilo, música maestros. Decías que me querías, que nunca me podrías dejar. Sabías que estaba viviendo en la miseria total. Hiciste la valija un día, nena, y te mandaste a mudar. Los primeros días pensaba en dónde estarás. Ahora que gané la quiniela, no
está. Hiciste la valija un día, nena, y te mandaste a mudar. Te hubiese regalado alhajas y tapados de piel. Te hubiese adorado, hubiese sido tu novio fiel. Hiciste la valija un día, nena, y te mandaste a mudar. Argentina empieza a cambiar. Y Bariloche puede hacer cambiar a Río Negro. Hagamos un país diferente, donde gane el trabajo, donde gane la gente. El 14 de junio, tu voto hace la diferencia. Decí whisky, vota al PRO. Soy PRO, sos PRO, soy PRO, sos PRO. Sergio Whisky, legislador. Podemos vivir mejor. El cambio empieza hoy. En Río Negro encontramos un camino que recorremos con alegría, que nos lleva a cada rincón de la provincia y nos enseña que lo mejor es trabajar juntos. Así cambiamos Río Negro. Hoy por fin somos una provincia ordenada, que crece y que avanza. Hay más trabajo, tenemos los sueldos al día, nuestros docentes están mejor y lo más importante, los rionegrinos tenemos nuestro futuro asegurado. Sí, amamos esta tierra y queremos lo mejor para nuestras familias. Sigamos en este camino que vamos al mismo lugar. Vayamos juntos. Juntos somos Río Negro. UTGRA Bariloche cambia, crece y te brinda cada día mayor contención como gremio e importantes logros y servicios a través de su obra social. UTGRA Bariloche avanza en búsqueda de la excelencia. Antes, acá no pasaba nada. Pero desde que el gobierno puso en marcha los contratos petroleros, todo cambió. Desde que se activó la industria del petróleo en Río Negro, todo se puso en movimiento. Ahora tenemos trabajo los de acá. Está pasando algo grande, en serio y para todos. Cambió la vida en Río Negro. Alberto Beretilnek, gobernador. En cada lugar, siempre. Gobierno de Río Negro. Para construir del piso al techo, Palm. Un mundo de materiales, con el mayor stock y al mejor precio. PALM, desde 1943. El Corralón de Bariloche. Corazón rionegrino. Es sentir que nuestro corazón late junto al de todos los rionegrinos.
es sentir esperanza, perseguir nuestros sueños, luchar por lo mejor para la tierra que amamos. Es sentir que siempre hay un lugar cerca nuestro. Es sentirnos responsables y dueños de nuestro mejor futuro. Para quienes quieren un Río Negro mejor y más grande. Es llevar con nosotros el legado de nuestros mayores. La fe, el trabajo, el esfuerzo, la lucha por un mejor futuro. Corazón rionegrino es sentir dentro del pecho que vamos a construir el Río Negro que soñamos. Lista 3. Horacio Masachesi, Corazón rionegrino. Creó una universidad para que sigas la carrera que querés en tu provincia. Impulsó el Valle Productivo Rionegrino con energía hidroeléctrica unida al Sistema Interconectado Nacional. Gestionó la construcción de miles de viviendas para los rionegrinos. Generó mayor comunicación y seguridad vial mediante la concreción del ensanche de la Ruta 22. Benefició a la zona andina con la culminación del gasoducto cordillerano. Transformó la Ruta 23 para la integración de la región sur. Hay un equipo con fuerza, conocimiento y pasión por su provincia. Miguel Pichetto, gobernador. Ani Piccinini, vice. Preparados para gobernar. Altec, Sociedad del Estado, desde su sede central en San Carlos de Bariloche y sus plantas de investigación en Viedma y la comarca andina. Altec trabaja en la integración de productos y servicios para el sector público, tránsito y transporte, y en el diseño de soluciones tecnológicas específicas para grandes estructuras estatales como municipios, cooperativas y medianas empresas. Altec, 30 años de experiencia, brindando soluciones. Ahí estamos, viernes 5 de junio, el día tan esperado nuevamente, y seguramente el gimnasio Pedro Extremador de Bomberos Voluntarios se va a colmar de barilochenses y también de gente que ha venido de otras latitudes a disfrutar de uno de los de las veladas boxísticas más importantes del año. ¿Saben por qué? Porque yo me voy a subir a en realidad mi amigo, el Perquita Iñalem, pelea esta noche. Perquita, bienvenido, amigo. Muchas gracias. Bien, preparado ya, esperando la hora del combate y bueno, esperemos que podamos hacer lo mejor y como es, obviamente tratar de conseguir un triunfo. Qué grande. Estoy acompañado. Bienvenido a Santiago la Fiera Pincheira, Santiaguito la Fiera Pincheira, lo acabamos de apodar, ¿viste? Bienvenido, Santi, ¿todo bien? Todo bien. Hoy es tu debut de amateur. No, tercera pelea. Yo después ahora terminamos la nota y yo te explico más o menos cómo te tenés que parar, cómo va la cosa. Dale. ¿Sí? Che, Perquita, bueno, día ansiado, día esperado, digo, como tener que rendir un examen o como tener que hacer un viaje, ¿no? Uno tiene esa sensación linda y de ansiedad a la vez. ¿Te pasa? ¿Qué te pasa ahora, a esta hora que faltan muchas cosas por la cabeza, porque de pensar en la organización, porque además estoy a cargo de eso también,
Entonces de tratar de que no se vendiendo las entradas en la puerta. No, que eso no, pero todo lo que es la organización en sí, estuve a cargo en gran parte, entonces es todo, la verdad que te lleva todo un poco a eso, pero por supuesto para el combate nos hemos preparado de la mejor manera. Los entrenamientos han estado a cargo de mi compañero de Maki, entonces Maki Rayman, que no va a pelear porque está lesionado. Está lesionado. Sí, sí, pero si no lo teníamos también No, lo golpeé mal. Una invitación acá a pantalla fue, creo. Una invitación a pantalla me pasó. Sí. Che, Perquita, sé que estos días, charlando con gente, y además hay un afiche gigante tuyo ahí en la 12 de octubre, y charlando con tanta gente amiga y conocida, che, va el viernes a lo del Perco, sí, hay mucha expectativa, mucha adrenalina que ya nos corre por las venas a todos los barilochenses, en función de apoyarte. Y bueno, se ha sumado mucha gente, sponsors, la gente de ABC en mi lugar, a toda la gente de ABC, a Cici Spiegel, que está en el tema de marketing, y a toda la gente de ABC agradecidos y como siempre trabajando en conjunto, ¿no? En unida y vuelta. Pero la gente me parece, me pide silencio ahí porque están a los gritos, me van a hacer calentar, voy a bajar, y voy a bueno, y yo creo que has logrado un punto de equilibrio entre el púgil barilochense por excelencia, sí. El público y la gente que te queremos, que te apoyamos, porque tenés el perfil de siempre, del pibe laburante, del pibe, no sé si te subieron los humos a la cabeza después que le agarraste al Martín, Principito Koji, sí. Seguís siendo el tipo común, y eso la gente lo lee. Y es por eso que me parece que sí, debe ser por eso. Igual en esto yo siempre trato de que resalte más el trabajo y no tanto como es el ego personal. Así que por eso siempre el perfil bajo y tratar de trabajar mucho. En este caso estoy trabajando para el boxeo, que es mi satisfacción, ¿no? Tratar de devolverle algo de lo que me ha dado el boxeo en todo este tiempo, así que bueno, y qué mejor trabajar para el boxeo, para hacer una velada en este pueblo. No hemos tenido una velada de boxeo, este año sería la primera velada de boxeo. Hace rato que no tenemos un festival boxístico, ¿sí? Los chicos del MMA que le ponen todo, sí. En todos los equipos del MMA local que hay, le ponen el alma, le ponen el corazón, mucho tiempo, mucho esmero, para hacer festivales inigualables, pero del boxeo no había habido. El boxeo que entró en un, como que se cayó un poco, pero bueno, ahora la idea es tratar de trabajar para esto y darle continuidad más que nada a los chicos, como él, en el caso de él, va Santi, a cumplir su tercera pelea. Nah, espera, vamos a arrancar de cero. Fíjate el pibe o sea, hay que reconocerlo, a mí me gustan las mujeres, pero digo, Tiene una facha importante este pibe. ¿Vos arrancaste con el boxeo por qué? O sea, la posta, acá entre nosotros. No, siempre me gustó, siempre miré boxeo. Siempre miraste chica y dijiste, me subo al ring, me sacan fotos, autógrafo, me voy a Las Vegas a pelear con Mayweather y pum, ¿sí? ¿Pasó así? ¿Cómo fue? No, bien. Che, Santi, y bueno, ¿a full para esta noche? Sí, ¿preparadísimo? Sí, preparado a full, así que entrenando mucho con Maki también, nos está dando una mano, así que bien preparado para pelear. Bueno, ¿vos qué categoría sería? ¿Amateur, pero qué categoría? Mediano, pero en 73, 72 kilos. Yo ando por ahí, ¿cuánto? ¿72, 73? Y tengo un par más porque hoy no voy con el peso porque comí ravioles en el desayuno, pero si no, ando por ahí, te digo, Che, la dieta, Perquita, estricta. A plena. Sí. ¿Cómo arrancamos a la mañana? ¿Con? Y a la mañana con café con leche y dos tostadas nada más. ¿Dos tostadas? Sí, nada más. Bueno, y quiere poner 6 kilos de manteca. No le puedo poner ni dulce, no. Yo por ahí le pongo un queso light, pero no. ¿Un pedacito de queso light? Sí. Bueno. Y fruta, sí, fruta le podemos comer. Pero hasta ahí, fruta, hasta ensalada, ahí banco. Tomate, hasta ahí banco. Sí. Media mañana, ahí sí. Ahí te voy a meter una fruta. ¿Un plato de ravioles? No. Una fruta. Ravioles no.
Una fruta. Sí, sí, una fruta. Va, espera. Hasta ahí, bueno, te puedo llegar a seguir, ¿sí? En la dieta. Espera. Sí. Al mediodía, sí. Al mediodía, pechuga a la plancha con ensalada. Pechuga con mucho tuco, aceitosa. Ojalá pudiera ser. Con papa a la crema. No, pechuga seca, solamente así a la plancha. No, perquita. Con una ensaladita. No, pero bueno, la ensalada, 5 litros de aceite, mucha sal. No. Tampoco. No, así no va, loco, así no va. Es con mucho limón, en el caso mío, yo le echo limón, sí. Le echo mucho limón y apenas una chorrita de aceite. Che, muy apenas. Es sacrificada la vida del boxeador. Sí. Más cuando la tenés que apechugar por todos lados para llegar a fin de mes. Digo, ¿hoy vos podés vivir de esta actividad, Perquita? No. Yo aparte de esto tengo mi trabajo. Yo trabajo con los empleados de comercio hace un tiempo y la gente esta me banca siempre. ¿Te está apoyando también la Asociación de Empleados de Comercio? Me está apoyando la Asociación de Empleados de Comercio. Sí. Siempre, desde que yo empecé como sponsoreo, empecé a subir con la ropa de comercio. Y después terminé entrando al trabajo y ahora con este nuevo proyecto me apoyaron, pero ni bien lo puse en mesa, dijeron vamos con vos. Así sí. Que esto es lo lindo que por ahí tiene la como es esta actividad, que cuando vos proponés algo serio y con humildad, tenés mucha gente que te acompaña. Perquita, ¿qué se viene? ¿Una defensa del título? Sí, tenemos, pero para más adelante. Ahora no puedo. No está planificado. No está planificado, sí. Lo que estaba planificado ahora era hacer un combate corto de 6 rounds para tratar de mejorar el récord de la última pelea, que sí. Fue en Liverpool. Entonces, En Liverpool. Sí, me acuerdo que lo comentamos acá, estuvimos charlando con alguien de tu vida. Qué bárbaro, qué experiencia, ¿no? Un viajecito lindo. ¿Con quién fuiste? Fui con el entrenador, con Luis Cornelio, fuimos los dos nada más, y un manager que fue el que arregló las peleas allá desde Buenos Aires. ¿Y qué te pasa en la Loma de Quinote? Y más con lo que implica Argentina e Inglaterra, digo, ¿qué te pasa cuando subiste al ring? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué pensás? ¿Qué sentís en ese momento? Y no, la verdad que nada, quería estar acá, sí, aparte me puteaban los ingleses, menos mal que no entendía el idioma, porque claro, si no te agarraba piña. Si no me agarro con los ingleses. Pero bien, más que nada, lo lindo de la satisfacción de conocer otro lugar, de conocer otro continente. Te abre la cabeza. Sí, la verdad que sí. ¿Y cómo es? Y por supuesto, como nunca, viste, decís, no hay como Bariloche, viste. Perquita, mira, acá tenemos un contrato preparado, lo hicimos recién. Yo quería ver si vos podés firmarme acá un autógrafo, fíjate, porque estamos organizando una pelea tuya con uno muy conocido en el Madison Square Garden de Nueva York, ¿puede ser? Puede ser, por supuesto. ¿Ya está? ¿Lo organizamos? Lo organizamos, vamos al Madison. Bueno, voy a entrenar, no importa si ganar o perder, el tema es que vayamos. Conseguimos un sponsor que nos garpe el viaje, nos vamos de vacaciones una semanita, y después exactamente. Vemos. Exactamente. La verdad que te auguramos lo mejor para esta noche y para siempre, para toda tu carrera, Perquita, te lo mereces. Muchísimas y sos gracias. Un grandísimo representante del boxeo, del deporte de Bariloche y fundamentalmente un ejemplo para muchos pibes jóvenes que a veces deciden hacer macana y por ahí viéndote como referencia, sí, como ejemplo sí. Bueno, ese también es la propuesta, tratar de que para eso trabajar para los chicos y mostrar por supuesto una imagen donde ellos puedan ver en mí un espejo, digamos. Y nada, más que nada eso, yo hasta acá he llegado, no soy un boxeador de un gran talento, sino que simplemente lo que soy es trabajo, nada más. Mirá lo que dice el pie, no, me mata el Perquita, sos un tipo talentoso, sos un grosso y todo Bariloche te queremos, Perquita. Santi, ¿cómo lo ves vos? ¿Qué lectura haces del Perca Inalef? Digo, uno es el Perca que sube, que está arriba del ring, y otro es el Perca que todos conocemos abajo, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? No, muy sencillo, siempre dispuesto a darle una mano a los amateurs, a los compañeros, siempre nos ayuda, así que... Y agradecida también que cada vez que le pedimos una mano, sea para boxeo o otra cosa, está así que...
Claro. No sé. Mira, pibe joven te lo dice. Sí. Bueno, yo, todos somos jóvenes acá de este lado. Bueno, vos sos más grande que yo, Perca. ¿Sos cuántos años más grande que yo? Soy un poquito más grande, sí. Che, te agradezco la visita. Vos trajiste dos entradas. Tenemos traje, dos. Tengo traquemos. Agarró dos. ¿Cuatro dijiste? ¿Cuatro? No, se pará, no. Se va contentando. Cuatro entraditas podemos agarrar al Perca. Cuatro entradas tengo para verlo esta noche al Perca y Nalef en Bomberos Voluntarios a partir de las 9. 8 peleas amateur. Y dos profesionales, pelea de fondo, por supuesto, mi amigo Alperquita Inalef. Hoy no se olvidó las orejeras que trajo un día que hacía frío, si no se la íbamos a sortear acá. Sí, la iba a pero, hacer. Pero, ¿qué tenés ahí, Perquita? Mirá lo que te traigo. Esto ya es, aparte, yo estoy por además abrir una escuelita, sí. Además de trabajar con esto, con el evento de boxeo y boxear en el día de la fecha. También estoy por abrir una escuelita y estoy trabajando en conjunto con Víctor. Con Víctor Chueri. Víctor Chueri, sí, representante del Running Fight. Sí. Y me mandó una remerita, por supuesto, para sortear aquí. Para sortear entre yo, ¿no es cierto? Sortear entre mí. No, la vamos, si la vamos a regalar. Participar, la vamos a mostrar. Oh, mira qué remeruli, papá. Justo en mi talle, chicos, ¿no? alcanza justo, Sí, un poquito apretada la zapán, pero va, va como piña. Mira que remeruli, que no se dio. Gracias, Víctor, Gracias a todos los chicos del team, del Running Bariloche. La verdad que destacable todo lo que hacen por el deporte. Miro para afuera porque está Víctor Chueri, está Mackie Ryman, Cici Spiegel, y hay 239 personas más fuera de aire. Que no las conozco. Que no las conozco, no sé quiénes son, no sé qué hacen ustedes aquí. Te deseo mucho éxito para esta noche. Bueno, Perquita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y nada, invitarlo a la gente a que se acerque, a que nos acompañe. Santi, gracias por la visita. Dale con todo. ¿Ya lo tenés estudiado? ¿De dónde viene? De Rock. ¿De Roca? ¿Cómo se llama? Ángel Monsalve. ¿Ángel? Ángel Monsalve. ¿Monsalve? Mírame. No tenés posibilidad. No tenés posibilidad. Este pibe, la fiera pincheira, es un animal. Un ave de presa. Es como un tigre de Bengala rabioso. Yo te diría, te quedan un... mira, sale un bondi ahora para Roca en media hora. Yo te digo, volvete porque te va a pegar un palizón. ¿Lo entrené yo? Papá, lo entrené yo. Este pibe va para arriba como piña. Me va a pegar un palizón si me escucha. Gracias, chicos. Mucho éxito para hoy. Muchísimas gracias, Fer. A vos que estás ahí en tu casa, 4521-287 o a través del Facebook de Pantalla Clásico, tengo no dos, tengo cuatro entradas para regalarte. Hoy a las 9 de la noche nos vemos todos en Bomberos Voluntarios. Corte dire, por favor. El Estado debe permitir y fomentar el derecho al acceso a la información. Hoy la web y las redes sociales son fundamentales para estar comunicados. Yo quiero que mi gobierno les garantice a todos los rionegrinos el libre acceso a Internet, estén donde estén, con antenas ubicadas fuera de los ejidos urbanos. Sé que podemos hacerlo. Sé también cómo podemos hacerlo. Ahora es la hora. La piedra y el río, el cielo, la flor. Somos una con los demás.
Construí de una y paga en dos. Todo Palm en 12 cuotas con Visa. Durante este mes en Palm, pagando con Visa tenés hasta 12 cuotas. Palm. Con más de 70 años en la ciudad, Palm es el corralón de Bariloche. ¿Sabías que muchas ciudades de nuestra provincia no tenían autobombas en los cuarteles de bomberos voluntarios? Gracias a la ley que aprobó los contratos petroleros, el gobierno realizó un aporte de más de 43 millones de pesos a la Federación de Bomberos Voluntarios de Río Negro, que serán destinados a equipar todos los cuarteles de la provincia. El 30 de diciembre de 2014, el Parlamento rionegrino ratificó los contratos hidrocarburíferos para mejorar la calidad de vida de las familias rionegrinas. Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro. Sueños, leyes, hechos. Altec, Sociedad del Estado, desde su sede central en San Carlos de Bariloche y sus plantas de investigación en Viedma y la comarca andina. Altec trabaja en la integración de productos y servicios para el sector público, tránsito y transporte, y en el diseño de soluciones tecnológicas específicas para grandes estructuras estatales como municipios, cooperativas y medianas empresas. Altec, 30 años de experiencia, brindando soluciones. Bariloche está en marcha. Ya pavimentamos Esan, Colectora Norte, Monteverde, Elflame, Boc, el ingreso a Las Victorias y a Península San Pedro. Otras 20 cuadras céntricas además de Red de Agua Potable en Nahuel Hue, Pluviales en Las Quintas, Centro Demostrativo para la Agricultura Urbana. Reparamos el SCUM, culminamos el Centro de Integración y el Club Comunitario y creamos el primer centro de monitoreo por videovigilancia. Ahora estamos haciendo la nueva planta de clasificación y remediación del vertedero. 495 viviendas en el Frutillar y 376 en las 35 hectáreas. Pavimentación de 75 cuadras en distintos barrios. Red de Gas y Cloacas en el Frutillar. Pluviales y Centro de Salud en Nahuel Hue y Nuestras Malvinas. Cloacas en Las Margaritas. Centro de Desarrollo Infantil en Omega. Centro Comunitario en el Maitén y la primera fuente de agua de la ciudad. Avanzaremos en la pavimentación de Cabo Campos, la Colectora Sur y la repavimentación de Onel y el Ordi y Diagonal Caporal. Un nuevo puente sobre Nideco. Red de agua en Ladera Norte y Península San Pedro. Red de gas en Villa Lago Gutiérrez. Pluviales en Jardín Botánico. Luminarias y gatitas en Pampa de Buenuleo. La Casa Educativa Terapéutica. El primer teatro público independiente de Bariloche. Y 15 kilómetros de bicisenda en Circuito Chico. Seguimos trabajando para vos. Bariloche en marcha. Un año destacado en acciones cooperativas. La CEP recibió a la Federación de Cooperativas de Suministros y Comercio de China. Esta comitiva de carácter internacional estuvo en nuestro país invitada por Cooperar. La CEP fue seleccionada entre todas las empresas cooperativas del país por su relevancia en la gestión del modelo de economía social. CEP, energía cooperativa que nos une. Vamos a hacer que Bariloche sea ciudad autónoma patagónica. Lista 3. Horacio Masachesi, corazón rionegrino. Cuando la sed es genuina, lo más rico es el agua. Alunco, agua rica. ¡Qué grande el Perquita! ¡Vamos, Perca, todavía esta noche! Acordate, tengo 4 entradas para regalar. 4-521-287 o el Facebook de Pantalla Clásico. Datos completos, nombre y apellido, DNI y teléfono. Si teléfono, si fuera por contestador. Si no, bueno, también por la vía del Facebook. Y te cuento en un rato nada más quién gana las 4 entradas. Vamos a ver si damos 2 pares, para no dar 4 por separado. 2 pares de entradas para ver esta noche en Bomberos Voluntarios a partir de las 9. A mi amigo el Perca, y apoyar a todos los boxeadores locales que van a ser de lo mejor seguramente. Bueno, tarde de música, tarde muy especial, y ya le doy la bienvenida, Pablito, gracias, che. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien. Grande. Lo tengo allá, Yacú. Yacú, sí. ¿Yacú es nombre? Yacú, sí, mi nombre. Guaraní. ¿Sí? Mira vos. Faisán significa. Sí. El faisán, no sé si lo conoces. Oh, lo habrás explicado 170 veces. Es como siempre, un, sí, el faisán es como un pavo así muy. Claro, es como un gallito de todos colores. Claro. Un bello animal. Por el faisán, digo, ¿no? Sí, sí, sí. No, por. No, no, con no todo respeto. No, Y lo tengo acá a Julián. Julián, bienvenido, amigo. ¿Cómo andas? Ellos compran vinilo. Falta el baterista, que lo vino. Había venido, pero.
¿Ya le avisaron? Sí, un pequeño inconveniente. ¿Ya le avisaron que...? Que se vaya, sí, sí, que sí, bueno, sí. Que en todo caso... Ya está descartado. Sí, sí, ya descartado. Sergio, querido, igual te queremos, pero bueno, yo viste que yo arranqué hace 15 días a tocar la batería y ya los chicos me escucharon, dijeron, no, venite con nosotros de gira. Y bueno, no, no, Sergio, bueno, tuvo un, hay una cuestión técnica, por eso no está hoy al aire. Bueno, ¿cuánto hace que están juntos tocando? Y venimos hace un año y medio, ¿no? Para ver, 4 meses, un año y 4 meses más o menos tocando juntos. Y bueno, con Sergio, que es el batero, con él ya veníamos haciendo música hace bastante tiempo. Musicalmente con él nos conocemos hace más de 10 años. Luego, bueno, apareció Yaku, que con él veníamos formando... otra banda después conocimos, bueno, y por esas cosas de, claro, del arte se fueron ensamblando, claro, y luego, ensamblando, no, no, después de, poco, bueno, a Julián yo ya lo conocí igual hace un par de años largos. Bien. Y de esta forma nace Vinilo. Y de esta forma nace Vinilo. Che, la intención siempre fue, bueno, hacen algunos covers y también hacen temas de autoría propia. Sí, tenemos temas propios también. Ahora en proceso de grabación. Estamos grabando un par de temitas. Ah, mira. ¿Pero sale el disco de Vinilo? Sale. Nos va a llevar un tiempito, ¿viste? Pero sí, sale, ¿viste? Un par de meses ya. Es jodido, ¿no? O sea, se cuesta arriba para los artistas locales. Y uno como que tiene una vida atrás, entonces juntarse lleva mucho tiempo, ¿viste? Como que por ahí nada, que nos juntemos los cuatro, que estemos ahí siempre en el mismo momento, por ahí nada, cuesta. No, pero digo, cuesta también imponer, imponer una banda en un Bariloche que parece acotado culturalmente para los artistas. Igual hay otra apertura, hay como otra cabeza últimamente, hay más lugares, pero debe ser difícil fusionar, como digo yo, el arte con el marketing, ¿no? Tratar de claro, hacer esto con esmero, con cariño y ponerle lo que hay que poner, pero sí, que se pueda vivir de esto, ¿no? Claro, claro, sí, nosotros a veces lo hacemos por el arte, la música, y a veces también depende de los eventos, ¿no? Claro, depende del evento, por ahí lo hacemos por el arte, la música, y también lo usamos como parte de nuestro trabajo, como un trabajo, porque digamos nosotros trabajamos en la música, en lo que hacemos, ¿viste? Así como temas propios y en un disco, claro, ¿viste? Che, a ver, ¿yo les puedo pedir algo, por ejemplo, de Memphis? El de recién fue Memphis. Ahora vamos a hacer uno de Box Day. Dale. Sí. Bueno, vamos. Señoras, señores, aquí en exclusivo, en pantalla, tarde de viernes, tarde así como nublada, lluviecita, pero una tarde especial para escuchar buena música de la mano de mis amigos de Vinilo. Música. Parece ser igual. Esta noche
soledad. Muy bueno. Vas al corte, Dine, vas al corte. Max, good. Sophie, ready? Watch it now, honey. Watch it, watch it. Ready, catch. Creo una universidad para que sigas la carrera que querés en tu provincia. Impulsó el Valle Productivo Rionegrino con energía hidroeléctrica unida al Sistema Interconectado Nacional. Gestionó la construcción de miles de viviendas para los rionegrinos. Generó mayor comunicación y seguridad vial mediante la concreción del ensanche de la Ruta 22. Benefició a la zona andina con la culminación del gasoducto cordillerano. Transformó la Ruta 23 para la integración de la región sur. Hay un equipo con fuerza, conocimiento y pasión por su provincia. Miguel Pichetto, gobernador. Ani Piccinini, vice. Preparados para gobernar. Antes, acá no pasaba nada. Pero desde que el gobierno puso en marcha los contratos petroleros, todo cambió. Desde que se activó la industria del petróleo en Río Negro, todo se puso en movimiento. Ahora tenemos trabajo los de acá. Está pasando algo grande, en serio y para todos. Cambió la vida en Río Negro. Alberto Beretilnek, gobernador. En cada lugar, siempre. Gobierno de Río Negro. En Río Negro encontramos un camino que recorremos con alegría, que nos lleva a cada rincón de la provincia y nos enseña que lo mejor es trabajar juntos. Así cambiamos Río Negro. Hoy por fin somos una provincia ordenada, que crece y que avanza. Hay más trabajo, tenemos los sueldos al día, nuestros docentes están mejor y lo más importante, los rionegrinos tenemos nuestro futuro asegurado. Sí, amamos esta tierra y queremos lo mejor para nuestras familias. Sigamos en este camino que vamos al mismo lugar. Vayamos juntos. Juntos somos Río Negro. ¿Sabías que muchas ciudades de nuestra provincia no tenían autobombas en los cuarteles de bomberos voluntarios? Gracias a la ley que aprobó los contratos petroleros, el gobierno realizó un aporte de más de 43 millones de pesos a la Federación de Bomberos Voluntarios de Río Negro, que serán destinados a equipar todos los cuarteles de la provincia. El 30 de diciembre de 2014, el Parlamento rionegrino ratificó los contratos hidrocarburíferos para mejorar la calidad de vida de las familias rionegrinas. Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro. Sueños, leyes, hechos.
Bariloche está en marcha. Ya pavimentamos ESAN, Colectora Norte, Monteverde, Elflame, Boc, el ingreso a Las Victorias y a Península San Pedro. Otras 20 cuadras céntricas además de Red de Agua Potable en Nahuel Hue, Pluviales en Las Quintas, Centro Demostrativo para la Agricultura Urbana. Reparamos el SCUM, culminamos el Centro de Integración y el Club Comunitario y creamos el primer centro de monitoreo por videovigilancia. Ahora estamos haciendo la nueva planta de clasificación y remediación del vertedero. 495 viviendas en el Frutillar y 376 en las 35 hectáreas. Pavimentación de 75 cuadras en distintos barrios. Red de Gas y Cloacas en el Frutillar, Pluviales y Centro de Salud en Nahuel Hue y Nuestras Malvinas. Cloacas en Las Margaritas. Centro de Desarrollo Infantil en Omega. Centro Comunitario en el Maitén y la primera fuente de agua de la ciudad. Avanzaremos en la pavimentación de Cabo Campos, la Colectora Sur y la repavimentación de Onel y el Ordi y Diagonal Caprado. Un nuevo puente sobre Ñireco. Red de agua en Ladera Norte y Península San Pedro. Red de gas en Villa Lago Gutiérrez. Pluviales en Jardín Botánico. Luminarias y gatitas en Pampa de Buenuleo. La Casa Educativa Terapéutica. El primer teatro público independiente de Bariloche. Y 15 kilómetros de bicisenda en Circuito Chico. Seguimos trabajando para vos. Bariloche en marcha. Muchos jóvenes rionegrinos todas las mañanas tienen que decidir por ir a trabajar, por ir a estudiar, por hacer una changa o por delinquir. Cuando yo sea gobernadora, vamos a generar más riqueza, más empleo, más educación para ayudar a nuestros jóvenes a tomar la decisión correcta. Sé cómo hacerlo. Tenemos equipo para concretarlo. Acompáñanos para que los jóvenes también sientan que ahora es la hora. Argentina empieza a cambiar. Y Bariloche puede hacer cambiar a Río Negro. Hagamos un país diferente, donde gane el trabajo, donde gane la gente. El 14 de junio, tu voto hace la diferencia. Decí whisky, vota al pro. Soy pro, sos pro, soy pro. Sergio Wiki, legislador. Podemos vivir mejor. El cambio empieza hoy. Bueno, seguimos con estos genios de la música. Contrataciones al 154-23-28-42. 23-28-42. Cualquier tipo de mega evento o cumpleaños de 15, comuniones también. Sí. Comuniones, lo que venga. Sí, sí, dale. Che, va, vamos con vinilo para todos lados. Che, chicos, la verdad, agradecidos de que hayan venido. Dale, gracias muchas a gracias a ustedes igual por invitarnos al programa. La verdad que... está muy bueno, está muy bueno. Sí, sí. Yo un otra gusto vez lo voy... promocionar los artistas locales, como siempre, pantalla. Y en particular aquellos que la reman más, que les hace falta algo de prensa. Acá estamos, siempre estamos, estamos, esta es su casa. Bueno, cuando quieran venir a despuntar el vicio, que sea acá. Si tienen que ensayar, que sea acá. Después lo sacamos al aire, vendemos todo el material exclusivo que se filme off the record de vinilo. Nada más, se acabó la... gracias, nos vamos con una música. Dale. Bueno, dale. Mañana tocan. Mañana vamos a estar tocando, bueno, en Ruta 40. Bien, ahí donde está Díaz de Zapata al lado. Ahí vamos con los chivos. Para toda la... un saludo a la gente del hotel. Hay un hotel ahí, ¿no es cierto? Ah, toda la cuadra. Que... Bueno, vamos a estar ahí, bueno, sí, bueno. 0 horas. Bueno, mañana entonces a las 12 de la noche, los chicos de vinilo. Después, próximamente también, si me dejas. En el Ñireco. Anunciarlo. No, sí, claro, ahí en el bar de la Barraca Bar. En julio vamos a estar, vamos a tener un show igual ahí. Para... Bueno, lo vamos a estar chiveando, gracias chicos por la visita, a todos gracias por habernos acompañado una tarde más, nos vamos con buena música, que tengas muy buen fin de semana, música en exclusiva aquí de Vinilo, chao.